Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Estamos con el doctor Walter Benítez, una noticia positiva realmente para la población, porque el servicio de pediatría vuelve aquí al hospital regional. ¿Cómo está, doctor? ¿Nos da esa noticia? Sí, buenos días para todos, otra vez. La idea es ya volver, porque estamos ya trabajando hace aproximadamente 22 días con lo que es Operación Retorno, prácticamente 2 años después de lo que era el 2020, volver al hospital regional lo que es pediatría. Las consultas, las urgencias, las internaciones, todo al hospital regional ya a partir del lunes. O sea, paciente que necesita una atención pediátrica, a partir del lunes 7 ya estará en funcionamiento lo que es las urgencias del hospital regional Encarnación, lo que es el área de pediatría. Y también informarle a la gente que la entrada diferenciada no va a ser por la urgencia sobre Jorge Menmel, sino sobre Independencia. La urgencia pediátrica tendrá un ingreso diferenciado al lado de lo que es hoy día lo que es la unidad de terapia intensiva pediátrica por el portón que está detrás de Cecila. Y bueno, informarle eso a la gente, ¿verdad? Y seguramente estaremos también socializando más, porque como te digo, esto es una noticia importante, un cambio que se estará dando a partir de este lunes, ya no en el hospital pediátrico, sino la atención pediátrica ya serán en el Hospital Regional Encarnación. Tanto las atenciones pediátricas, las atenciones en consultorios y también en lo que es la internación en niños, todo completamente se muda a partir del lunes 7 al Hospital Regional Encarnación. ¿Respiratorios? Los casos pediátricos respiratorios, todo acá en el Hospital Regional Encarnación, ¿verdad? Estamos... Como te digo, el único problema, los adultos sí seguirán consultando en el área respiratoria en IPS, y lo que es niños, todos no asegurados al Hospital Regional de Encarnación. Y como le estoy diciendo, importante es el ingreso diferenciado. Hoy día, el paciente pediátrico que viene a consultar en el hospital, el ingreso va a ser... sobre Independencia, al costado de Cecila, al costado de lo que es unidad de terapia intensiva o UTIP, será su ingreso diferenciado. Va a tener un sistema de RAC, va a tener un sistema de urgencia, va a tener una observación, y posteriormente el paciente pediátrico que necesita ser internado tiene su sala de internación totalmente mejorado lo que es el área de urgencia nuevo en el área pediátrica del hospital regional. Todo un desafío, doctor, teniendo en cuenta todos estos años que tuvieron que trabajar de manera integrada, ¿eh? Y todo un desafío iniciar de vuelta esto, era movilizar todos los personales, aproximadamente 130 personales que se han movilizado al hospital pediátrico. Hoy día serán movilizados nuevamente, ya estamos trabajando en eso, está todo a punto para poder iniciar esto ya el día lunes 7 en todo lo que es la atención pediátrica del hospital regional. Bueno, que si el niño necesita terapia intensiva, ya tienen ustedes el servicio también. Todas las necesidades que pueda necesitar ese niño, tanto laboratorio, rayos X, ecografía, tomografía, internaciones en los diferentes servicios, como ser unidad de cuidado intensivo neonatales, unidad de terapia intensiva pediátrica o internación, o una cirugía que hoy día nos están preguntando, ese niño va, todos van a realizar en el Hospital Regional de Encarnación. ¿Hasta cuántos niños? Bien, la noticia de último momento con el doctor Walter Benítez, director del Hospital Regional de Encarnación, la vuelta de los servicios pediátricos al Hospital Regional de Encarnación. El acceso va a ser diferenciado ahí al lado de la unidad de terapia intensiva, justamente sobre calle Independencia, entre Jorge Menmel y General Burgués. Ahí deben traer las urgencias desde el lunes 7 de marzo. Esto va a ser aquí en el Hospital Regional de Encarnación, y es la noticia que compartimos con todos los seguidores. Muchas gracias.